Recientemente se celebró el 25 aniversario del descubrimiento de las Grutas del Rey Marcos, lugar turístico ubicado en Aldea Santa Cecilia Chajanev, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Estamos celebrando varias ocasiones especiales para nosotros como familia y como empresa. Hoy pues tal vez no podríamos ir a celebrar, pero hoy fue el cumpleaños de mi padre, quien fuera el que descubrió la gruta. Y casualmente hoy celebramos 25 años del descubrimiento, quien fuera era el descubridor. Y también pues el cambio de logo, ¿verdad? El refresh que le estamos dando a la empresa con los nuevos servicios, nuevos atractivos que hoy tiene Rey Marcos para el turista que nos visita, no solo nacional y extranjero, para que pueda encontrar en un solo lugar pues todas estos beneficios que puede tener a través de la naturaleza, un masaje, un jacuzzi, agua fría, y el río, aguas cristalinas, pues todo eso integral, ¿verdad? Para que el turista pueda tener un día especial en este lugar y poder pasar a gusto. Breiner González, subdirector del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, resaltó el esfuerzo de la familia Fernández durante estos 25 años y comentó sobre la importancia que tiene este lugar, sobre todo para el turismo nacional. Guatemala es asombrosa e imparable, como asombroso es Cobán e imparable ha sido la familia en este proceso. Debemos de considerar que el turismo nacional representa el 74% del total de visitantes en cada una de las regiones. Y es importante por eso esta fecha, porque esta área se ha considerado más para la visitación local. Además del ingreso a las grutas, que incluye casco, botas, guía e iluminación, por 65 quetzales por persona, los turistas locales, nacionales y extranjeros pueden adquirir paquetes para desarrollar actividades como canopy, recorridos en lancha, disfrutar de un almuerzo o relajarse con los servicios de hospedaje, masajes, faciales de barro virgen, saunas secos y jacuzzi. Reportó desde Alta Verapaz para Canal Antigua, Minor Q Oshom.